Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video del poderosísimo Call of Duty Warzone Mobile. Bueno señores, primero que nada, muchas gracias por todo el apoyo, me gustaría que dejaras tu poderoso like, que te suscribieras, que compartas este video incluso con la gente que le interese el juego. Y bueno, como siempre, bienvenido a la comunidad hispanohablante, comunidad angloparlante y obviamente a la portuguesa, también hay que decirlo, en fin. Bueno, vamos a darle con este pedazo de video, que es lo más importante. Bueno, primero que nada, vamos a dejar muchas cosas en claro. Miren, primero, Modern Warfare 2, al día de hoy, como ustedes saben, está en fase beta. Recuerden de que todo lo que va a venir en Modern Warfare 2 estará llegando en Warzone Mobile. Que si operadores, que si también los remates con operadores, que las armas, que obviamente el inventario, e incluso el equipamiento, los accesorios, los loadouts, todo. Recuerden eso. O sea, no estoy vendiendo humo ni nada por el estilo. Ellos mismos lo confirmaron. Todo lo que se haga en Modern Warfare 2 y Warzone 2 será también en Warzone Mobile. O sea, y así sucesivamente. Todo lo que hagas en Warzone Mobile afectará a Modern Warfare 2 y Warzone 2. ¿En qué sentido? Pases de batalla, obviamente los operadores, skin que compres y también a detalle lo que son los loadouts, las armas. ¿Qué pasa con la gente que no va a poder jugar el Modern Warfare 2 o el Warzone 2? No se preocupen, tranquilos. Pueden estar tranquilos sabiendo de que pues no va a haber una completamente handicap que podríamos decir que se va a sentir en el juego o en el ambiente por los loadouts. Porque, para el que no lo sepa, los loadouts no van a existir en el juego cuando salga ni en Warzone 2 ni en Warzone Mobile. O sea, van a dejarlo descansar, así que tranquilo. En fin, vamos a hablar hoy en exclusiva de algo muy especial. Ayer hablábamos de los remates y un gameplay en partida completo. Pero hoy quiero hablar en detalle de los finishers. Los finishers se han implementado en la Alpha 1.4. Y estamos viendo en cámara lenta uno de los finishers o incluso algunas cositas que hemos visualizado. Y es que cada agente, o mejor dicho, cada operador, tendrá finishers exclusivos. Como lo sé, en Modern Warfare 2... cada operador tiene finishers exclusivos. Por ejemplo, este que están viendo de Warzone Mobile es uno de Ghost. Y ahora vamos a pasar a en detalle con el que hizo el youtuber Winsanity en lo que fue la partida de la Codnex, que fue con el operador Goose, que es el tico. Básicamente, pues lo agarra en pleno down, porque pues se quería revivir porque era el último que quedaba. El remate que hace, el finisher que hace, es brutal. A mí me gusta. Básicamente lo queda viendo, le dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó, perrito? Pa, te meto un toquetazo. Y ahora vamos a ver los de Modern Warfare 2, todos exactamente. Este es el de SOAP, el de la skin exclusiva de la edición baúl. Que por cierto, estas skins también van a estar en Warzone Mobile y van a estar en Modern Warfare 2 y Warzone 2. O sea, todas estas skins. Luego tenemos el de Farah, luego tenemos el de Fender, que es uno de mis favoritos, honestamente. ¿Quién lo iba a decir? Pero es que le pega un madre escopetazo en lo que es la rodilla y después lo remata agarrándolo en posición fetal hacia arriba. O sea, es brutal. La de Ghost es muy mítica, ya para que lo sepa. Es mitiquísimo y demás. O sea, tranquilamente es como de paso por donde no hay. Es que estamos viendo incluso todos los remates. Que bueno, a detalle, hablando de eso, ha salido el modo tercera persona de Modern Warfare 2. La pregunta es esta. ¿Le gustaría que la tercera persona llegara a lo que es actualmente Warzone Mobile? No sé, o sea, a mi gusto no voy a opinar, porque a mí me encanta más la primera persona, pero sé que hay gente que le encanta la tercera persona. Entonces, miren, les voy a dejar un gameplay de mi persona jugando en el mercado de las almas, ahorita exactamente que acaba de salir la tercera persona de Modern Warfare 2, y me dicen si les gusta cómo se ve la tercera persona y si les gustaría una tercera persona así en Warzone Mobile. Recuerden que son los mismos desarrolladores los de Modern Warfare 2, Warzone 2 y Warzone Mobile, a excepción de que Warzone Mobile tiene 2-3 estudios desarrolladores más de dispositivos móvil, además de los principales. Pero quiero saber si les ha encantado tanto como la exclusividad de los finishers, también como lo que podríamos observar de un modo tercera persona. La verdad es que viene súper brutal. Pero recuerden, todos estos operadores y todos estos finishers estarán desde el día 1 en Warzone Mobile cuando salga, que obviamente es 2023. O incluso lo miremos en la beta, que se estima de que sea ahorita exactamente las betas, entre septiembre, octubre y noviembre. A más tardar tengamos las primeras dos betas y finalice completamente la alfa. Incluso si sale la actualización de la alfa 1.4, pues la tendrán en el canal, ya para que lo sepan. Pues bueno, quería decirles algo y quería saber su opinión. Mire, primero que nada, me dan su opinión acerca de esto, de los finishers, los operadores. Y también quiero que me den la opinión de qué esperan si quieren que haya tercera persona en Warzone Mobile. ¿Por qué? Porque en Modern Warfare 2 la implementaron. Y es raro que en Modern Warfare 2 sí la tenga implementada como un modo de juego y que actualmente Warzone Mobile no lo logre atener. Pero bueno, esperemos a ver qué dice Activision.
No sé qué piensan ustedes. En fin, con eso los dejo en este poderoso video. Los dejo con la partida de Modern Warfare 2 en el modo tercera persona. Me hacen saber si les gusta. Véanse completamente el video, que es lo importante. En fin, tenemos muchas cositas que se van a dejar caer dentro de muy poco para Warzone Mobile. Ya con los operadores, finisher confirmado, e incluso tercera persona en Modern Warfare 2. Puede que incluso llegue a Warzone Mobile. Veremos qué se cuece. En fin, disfruten el video, disfruten la partida y como siempre dejen su poderoso like, suscríbanse a muerte, que nos vemos próximamente en un video nuevo. Bueno, muchas gracias por el apoyo. Pronto los 90.000, pronto los 100.000. Gracias a ustedes. Se los agradezco demasiado. Vamos. Estamos ready, enorme. Yo soy todo ready. Del Modern Warfare. ¿Cómo que no le sale Modern Warfare? No recargando. Con dos Norby. Mira nada aquí, va. ¿Dónde va? Ángulo loco. Yo tiro bobo, no te preocupes. Espalda, espalda, espalda. Paquete de ayuda desplegado. Tengo un. Déjame el. No me esté robando. No me esté robando, paja. UAV avanzado. Aprovechémoslo. UAV avanzado. A la derecha. Okay, uno, medio. Aquí. Objetivo marcado. Solicito misión de ataque. Tiger 4. Ataque con bomba. Del otro. Cambiando mucho, pero dale. Bárbaro.